Sí, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Os traigo una pedazo de serie, gente. Hoy es el día en que vuelve una serie de Minecraft al canal. ¿Y qué serie, gente? Porque ayer, os voy a contar la historia. Ayer, buscando por ahí que subir de mientras que sale Resident Evil 3 Remake y todo, descubrí este mapita de Minecraft, que como podéis ver, estamos en modo supervivencia, obviamente. No es modo... ¿cómo se llama? No es modo extremo. Lo que pasa que es flipay, ¿eh? Mirad, fijaos. Solo hay un bloque en el mapa. Solo hay un bloque. Pero Clemen, ¿y qué vas a hacer tú aquí en este mapa solo con un bloque? Pues resulta que si tú picas este bloque, atento, te caerá. Clemen, ¿qué te cae, joder? No, atento, ¡pum! Aparece otro bloque. Pone The block will regenerate. Se ha regenerado, ¿vale? Y tenemos uno de tierra. Resulta que este bloque, cada vez que lo picamos sale un bloque, se genera un bloque automáticamente nuevo en este único bloque, ¿vale? Entonces, esta serie va a consistir en lo siguiente. Va a consistir en generar una villa, en realizar nuestra casa, en hacer nuestra casa, nuestra villa, nuestro terreno desde un solo bloque. Y esto va a molar un montonazo. ¿Por qué? Porque cuando acabemos la serie, que no sé cuándo acabará, porque cuando muramos, si tenemos cama, reviviremos, si no, habrá que empezar de cero, pero la idea es de que dure lo máximo posible y en un futuro, cuando terminemos la serie, ver cuánto o qué imperio hemos construido a partir de este bloque, gente. De un solo bloque, a ver el imperio que construimos. No sé cuánto durará esto. No sé si esto es... mira el sol. Si esto es lineal, por ejemplo, se hace de noche, se hace de día. Yo me he descargado el mapa, lo he puesto y voy a jugarlo por primera vez con vosotros, ¿eh? No sé si es lineal y tiene un final, no sé lo que pasará. Pero bueno, no me enrollo más. Vamos a seguir, ya sabéis, los vídeos durarán alrededor de media horita, como todos los vídeos de toda la serie. Y a ver con vosotros lo que pasa. A ver, el bloque se ha regenerado, vale. Yo solo lo piqué una vez ayer para ver lo que era esto. Vale, nos da otro de tierra. Vale, vale. Es que no puede ser posible. The block se convirtió o se regeneró de nuevo. Digo, no puede ser que solo nos dé tierra. Porque si solo nos da tierra no hay manera de sobrevivir aquí. Porque no podemos construir nada. Vale, tenemos tierra. La cosa es, ¿cómo construimos? ¿Alrededor del bloque así o línea recta? Tenemos cuatro. Yo creo que voy a hacer algo así, como para tener una superficie. ¿Veis? Y ya vamos generando terreno. Por cierto, estoy jugando la versión 1.15.2, la última. Hay que acordarse siempre de cuál es el bloque. Creo que tendrá un cartelito siempre para que no pase nada. Lo que no me atrevo mucho es ponerme justo encima. Vale, uno de madera. Un cofre. Chest can also appear. Apareció un cofrecito. Por cierto, estoy solo, ¿vale? No sé lo que es el 5S. Con esto ya nos podemos hacer una mesa de crafteo, creo. Efectivamente. Por cierto, no tiene mods, ¿eh? Este mapa no tiene mods. Uy, se está haciendo de noche, ¿eh? No lo vamos a poner todavía porque aquí no tenemos espacio. Flores. Nice. Está todo grabando, ¿no? Vale. Y este cofre me lo podré llevar. Me lo podré llevar, imagino. Perfecto. Ha salido otro bloque de tierra. Otro más. Venga, toda esta tierrecilla nos viene guay. Y otro de madera, ¿eh? A ver, pues vamos a agrandar un poco más. Vamos a ir rodeando el... ¿O no? No sé si rodea el bloque o no, porque es que luego me da la sensación de que no voy a saber... Voy a rondar un poco hacia aquí. No voy a saber localizarlo. Porque ya no pone ni cartel ni nada, ¿eh? ¡Hola! ¿Esto qué es? ¿Tierra? ¡Arcilla! Vale. Arcilla más... Venga, vamos a hacer una... Vamos a poner aquí, por ejemplo, la mesa de crafteo por ahora. Nos podemos caer, ¿eh? No creáis que no nos podemos caer, así que hay que tener mucho cuidado. Voy a poner aquí... No, todavía no, que no tengo mucho espacio. A ver, refinamos la madera. Ahora mismo no podemos hacernos nada, así que vamos a seguir picando... Mira, me creo que es el Tarkov esto y estoy cerrando el inventario con el tabulador, ¿sabes? ¡Ostras, tú, que me creí que me caía! Ya hemos picado 10 veces el bloque. ¿Vale? Cada fase es un tema. ¿Qué?
Otra vez arcilla, otra vez tierra. Ahora voy a picar a full un poco esto, a ver lo que pasa. Otra vez arcilla, otra vez tierra. Madera de otro tipo. Vale, tenemos más tierra. No sé si aquí podrán aparecer, aquí como tal, bichos ya, ¿eh? Y no sé si en el mapa habrá enemigos, yo creo que sí, vaya. Voy a andar un poco más por aquí. Dos más por aquí, ¿vale? Tenemos más madera. Ahora sí que sí voy a poner el cofre. Por ejemplo, por aquí. Voy a guardar las flores. Voy a guardar todo por si morimos. Aunque no sé si reapareceremos. Así se hablar. ¿Qué os parece esta serie, gente? Decídmelo en los comentarios si os mola este tipo de vídeos. De verdad, apoyadlo ya a tope. Que yo sepa que os molan. Y para seguir subiéndolo, porque mirad lo que pasó con Fable. Otro cofre, a ver lo que trae. Con Fable lo dejaste y de ver, no tenía muchas visitas ya en los últimos vídeos y lo dejé de subir. Sin previo aviso. Entonces, otra planta, tío. Bueno, tenemos otro cofre. Que quieras que no. Uf. Put your items into chest. Que ponga los ítems dentro del este, pero si ya lo he puesto. Pero tenemos que quitar aquí la mesa de crafteo. Y vamos a hacer el cofre de los grandes. Casi sí me cae para abajo, ¿eh? Vale. Lo pongo dentro del... La mesa de crafteo, ¿no? Que la voy a poner aquí. Vale, ya lo he puesto. Por eso, gente, que si os mola esta serie, apoyadla ya a tope. Últimamente va el canal súper bien. Me encanta, de verdad. Os agradezco un montonazo a todos los que estáis suscritos, a los que os suscribís nuevos. Vamos para arriba, gente. A tope con el canal, con la serie. Se viene Resident Evil. Se viene todo tipo de juegos. Pero bueno, no me rollo más. Vamos a centrarnos en esta serie. Vale, más maderita. La maderita nos viene bien porque para craftearnos... calabaza para un huerto. ¿Veis? ¿Veis lo que me refiero con esto? Poco a poco nos irán saliendo cosas. De hecho, estoy pensando que tendré que marcar este mapa con este con un cartelito o algo, este bloque, para saber que es el bloque madre, digamos, el bloque original, que no sé, por cierto, cómo se va a llamar esta serie. Quiero ponerle el bloque de la vida o algo así, de nombre a la serie. Pero lo que estaba diciendo, con este bloque cada vez nos dará cosas nuevas, como por ejemplo calabazas que podemos plantar en un futuro huerto que tengamos nosotros. Así que imaginaros el imperio que nos montaremos aquí a partir de un único bloque. Muy guapo con el conforme vayan pasando los capítulos. Mirad, guapísimo. Sandía, perfecto. Más tierra para agrandar el terreno, perfectísimo. Vale, más tierra. Otra vez. Amigo mío. ¡Hostia! No te caigas, loco. No te caigas, vente para acá. Iba a decir una cosa, pero creo que no, gente. Iba a decir, creo que con lo que decía de las fases. Es que... Pero este no come... Este come zanahoria. Este vaya... Este ya es su rollo. Vente para acá, loco. Vale, vamos a guardar todo esto. Vente aquí. Vente, qué bonito. Va a ser nuestro primer compañero. Nuestro primer compañero de vida, de viaje aquí en esta serie. En el bloque de la vida. Así se llama la serie. Bloque de la vida. Vente... Ruperto. Ya te he puesto el nombre. Ruperto, vente para acá. Vente para acá, Ruperto, no quiero yo que te mate, ¿eh? No vamos a dejar seguir viviendo aquí y avanzando. Ruperto, vente para acá, me cago en la hostia. Vale, vamos a tener que pensar las cosas bastante bien en esta serie. Porque... Ya mismo empezaremos a perder comida. Y necesitaremos comer. Y no quiero yo que esto, por ejemplo... Voy a coger y hacer esto ya semillas. Porque no quiero yo que perdamos la sandía entera para... Para tontería. Vale, todo aquí tendrá un sentido. Todo lo que nos den tendrá sentido. Ruperto, te va a morir, tío. Vente para acá, loco. ¿Cómo traigo yo para acá al bicho? No. Ven para acá, loco. Vale. No quiero yo que muera Ruperto, así que... Mierdas. Mierdas, tío. Quería hacer un camino por detrás y traerlo para acá, tío. Pero es que no tengo nada. Bueno, vamos a hacer también semillas de calabaza. Para tenerlas ya ahí hechas. Tío, ¿quieres venir para acá, loco? No quiero gastar madera que se me cae para abajo, tío. Ah, lo tomas por culo, Roberto. Thank you.
No me lo creo, gente. Primer mascota, primera que la mala lía. Bueno, habrá que apuntarlo. Ruperto. De hecho, lo voy a apuntar aquí ahora mismo en el móvil. Atento, gente. Vamos a tener una lista. ¿Se me acaba de ocurrir? Vamos a tener una lista de las mascotas que vayan muriendo, haciéndole lápida y poniéndole el nombre. Pobrecillo, Ruperto ha durado poco, ¿eh? A ver, un momentillo, ¿eh? Tú una gilipollas, pero tú le das vidilla. La vidilla a la serie. Esto está guay. A ver, vamos a poner animales. Bueno, vamos a crear una nueva nota, ¿vale? Animales muertos. Me voy a hacer la nota como la ve alguien algún día, no vaya. Muerto, dos puntos. Vale, Ruperto. Ha durado del día 21 del 3 al 21 del 3. Muy bien. 21 del 3 hasta el 21 del 3. Nice. Ruperto, primera mascota muerta, gente. Pues seguimos. Vale, esta tierra es tierra normal, creo. ¿Para qué queremos nosotros tanta garabilla de esta? Esto es tierra normal y corriente, ¿no? Vale. Esa tierra creo que era como más fértil. Vale, más maderita. Mira, esta tierra creo que es más fértil. ¿Pasa algo si la cojo con una pala? Me hace una pala, gente. Que a lo mejor esta tierra, si es verdad lo que yo digo, y es más fértil, con una pala luego para plantar cosas encima, que no lo sé. No, esto es igual. Pero bueno, así vamos más rápido. ¡Oh, otro cofre! Más plantas. Bueno, son semillitas. Semillas, más árboles. Vamos a guardarlo aquí todo, menos la pala. Se está haciendo de día. Y vamos a picar... Perdón. Vamos a picar el cofre. The chest. The chest. ¡Holo! Vale, más sandía. Perfecto. Más tierra, normal. Creo que sigue es verdad lo que yo decía, ¿eh? Como podéis ver, siempre hace la misma, el mismo patrón, creo, ¿eh? En plan, 4 de tierra, 2 de grau... De... Segundo animal. Por favor, vente conmigo, tío. Vente conmigo. Vale, podemos agrandar un puñado más esto, ¿eh? Vale, aquí tiene 2, aquí tiene 1 nada más. Habría que agrandar 1 para allá. Espero no caerme, de verdad. Quiero ir haciéndolo simétrico, ¿vale? Desde el principio. Vale, vamos a ponerle una más por aquí. Perfecto, y una más. Vaquita, deberíamos de hacer un lazo, pero es que... A ver, piensa, Clay, ¿puedo hacer algo aquí para traer a la vaca? Hacerme una azada y plantar algo de... A ver, otro cofre, vamos a poner. Vale, este cofre ahora mismo lo vamos a guardar, no hace falta. Vamos a coger, vamos a hacer una azada. Si no me equivoco, con dos de esto ya valdría. Se hace así y se hace así. Vale. Ah, pero no tengo agua, tío. Fuck. No tengo agua, no puedo hacer nada. Bueno, ya tengo la azada y mi tía. ¿Cómo me traigo yo para acá la maldita vaca sin que muera, tío? Vete para adentro, loca. Ven. Tú ahí, perfectísimo. Vale, otra vez de esto. Vamos a picar a tope. No sé para qué queremos nosotros tanta arcilla. Pero bueno, a para algo se vira. Vale, más tierra, perfecto. Vale. Tierra. Bueno, se supone que sigue el mismo patrón siempre, pero me da a mí la sensación de que no, Vale, 16 más, gente. 16, motherfucking más. Aquí debe hacerme una puerta o algo así. Atento a lo que voy a improvisar. No sé si va a ser 3 y 3, 6. No sé si va a ser esto malgastar. Y esto ya lo voy a transformar.
Que what the fuck. Vale. No sé si va a ser esto malgastar madera, pero bueno. Iba a hacer. Espérate, 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 no me fío. Iba a hacer una puerta aquí. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a rodear esto. Voy a rodearlo aunque sea un poco. Para cuando salgan futuros bichos. Vale. 2 y 2, vale. Está rodeado. La cosa es. No voy a hacer lo de la puerta. Iba a hacer una puerta aquí. Esto está totalmente improvisado, gente. Una puerta aquí para pa que no. Para cuando. Para que no entrase otra vez la vaca para adentro, ¿sabéis? Por esto hay que ponerle nombre. Anacleta, la segunda. Quizá, gente, en los futuros animales le pongamos nombre de suscriptores, de vosotros. Si vosotros queréis que tener un nombre de un animal aquí en el bloque de la vida, la serie del bloque de la vida que va a ser la hostia, la vais a apoyar a tope. Y vamos a suscribirnos a tope todo el mundo. Para que la siga subiendo ahí a tope, todo a tope. Le pondré nombres vuestros. Intentaré que no mueran, obviamente, muchísimo más. Porque me importáis bastante, gente. Aunque no parezca. Vale, más tierra, la ponemos por aquí. Ya esto va agrandando, ¿eh? Vamos a ir picando un poco. Pero la cosa es que luego no vamos a ver qué es este bloque, ¿eh? Os lo digo. Yo haría un cartel. Mira, vamos a un cartel, tío. Es que no me fío. No me fío. No me fío de que pase aquí algo raro. Vale. Vamos a poner aquí un cartel que ponga aquí el bloque de la el bloque de la vida y una flecha para allá que la vamos a poner así, no, así. El bloque de la vida. Perfecto, ya sabemos que este es el bloque de la vida. Nice, ¿habéis visto? Detallazo. Detallazo. Vale. Este de tierra lo vamos a poner aquí. Anacleta, que me acuerdo yo de tu nombre, ¿eh? Que me acuerdo yo de tu nombre. ¿Cómo, qué poco me gusta eso de que salte solo el personaje en esta versión? ¡No! Me ha asustado, ¿eh? Otro bicho. Bueno, gente, vamos a hacer una cosa. Decidme vosotros nombres. Para todos estos animales. Anacleta ya tiene nombre, pero por ejemplo, para el pollo, decidme vosotros nombres para el siguiente capítulo. Ahí en los comentarios de este vídeo, decidme a tope nombres. Si queréis que le pongamos vuestro nombre, lo que sea. Porque es que yo ya no se me ocurren más, ¿eh? Espero que no se meta por medio. Vale, otro, ahora creo que viene otro cofre. Efectivamente. A ver qué trae. ¿Por qué trae nada más que flores? ¿Por qué trae nada más que flores, gente? ¿Por qué trae nada más que flores en los cofres? Dios mío. Vale. Más grava, vamos a picar a tope. Lo que queremos es tierra a tope para agrandar terreno. Primero agrandar terreno, luego ya empezaremos a hacer una casita. A mí me parecía interesante esta temática de serie, ¿eh? No es lo típico de una serie de. Uy, mucha madera está saliendo, ¿no? No es la típica serie de Minecraft, ¿eh? Y digo, pues mira, vamos a jugarla. ¿Por qué no? Porque me apetece, joder. Uf, ovejita. Esto es un peligro que aparezcan ahí, ¿eh? Ya tenemos bastantes animales, ¿eh? Vale, vamos a agrandar más anchura. Más anchura, uno por cada lado. Aquí hay que shiftear lo que no está escrito. No me fío ni un pelo de morir, ¿eh? Vale, let's go. Are you ready for this, people? No me va a llegar para acabarla entera, pero bueno, me falta un bloque. Por favor, quítese usted. Uy, perdón. Quítese usted del bloque madre. Vale, no metáis por medio, haced el favor. Maderita blanca. Claro, a lo mejor si salen, si empiezan a salir cada vez más materiales aleatorios, más materiales aleatorios. Podemos hacernos la casa de una manera guapa. Esta casa me la quiero currar, gente. Me la quiero currar porque esto quiero que sea un mapa que quede para la memoria del canal. Que sea la hostia. Se me ha roto la pala, bueno, no pasa nada. Que sea la hostia este mapa, gente. Y que lo apoyéis un montonazo, como todas las series. Últimamente, de verdad, muchísimas gracias a todos. Es que no me canso de agradeceroslo. Está yendo el canal hiper bien, hiper guay. Me flipa seguir así, gente. Vamos a seguir así, yo con la motivación. Vosotros conmigo aquí, formando la familia. A tope, gente, a tope. Para darle cañita al canal y que esto crezca como no se ha visto en ningún canal de malfuck en YouTube. Joder. Estoy súper motivado, tío. Súper motivado. Perdona tú, perdona. No sé cómo te llamas todavía. ¿Habéis visto que casi se mete?
Al final tienes que hacer la puerta esta, ¿eh? Casi se mete en el huevo justo cuando lo he roto. No me hagáis tonterías que os reviento. Disco de music. Bueno, ya tenemos. Y bueno, y cuero, que no está mal, ¿eh? Y una semillita. No está nada mal, gente, nada mal. Y otro cofre. Vale, lo que no sé es si aparecerán enemigos o no. Pero bueno, ya lo iremos viendo a lo largo de la serie. Vale, vamos a guardar más cositas. Vale, vamos a agrandar por ahí fuera un poquito y más. A ver si nos dan agua. Algún tipo de modo. Nos haremos agua infinita y a partir de ahí tendremos agua para toda la villa. ¿Qué os parece el nombre del bloque de la vida? ¿Os mola? A mí me mola, la verdad. El bloque de la vida. Vale. Un poquito más de madera. No sé yo, si yo me pusiese ahí arriba y picase hacia abajo me moriría. Si muero ahora, obviamente creo que no, que la serie se acaba porque no hay cama. Otra vaquita. Let's go. Hostia, ya nos podemos aparear. Bueno, ya tenemos dos vacas. Dos vacas, un pollo y un... Y tenemos un cerdo, tío, pero se nos ha matado, tío. Ay, pobrecito mi cerdo. Vale, tierra de esta que no sé qué sentido tiene. Algún sentido tendrá, pero yo no lo sé, gente. Si alguno lo sabe, decídmelo en los comentarios. ¿Para qué sirve esa tierra específicamente? Si habría que pillarla, pero creo que había que pillarla con un toque de seda. Podremos encantar en esta serie, gente. Es que, guau, me intriga un montonazo, de verdad. Os lo digo en serio, ¿eh? Esta serie me intriga un montonazo. Porque no sé qué podremos hacer, qué no podremos hacer. Por ahora voy a dejar la madera así. Porque tampoco me urge refinarla. Bueno, me da miedo que se metan por aquí en medio y le pegue yo un guantazo, tío, a los animales. Voy a agrandar un poquillo más por aquí. Por aquí delante. Porque no me fío. ¡Oh! ¡Ha vuelto a la vida! No ha vuelto, gente. Este es otro. Perfectísimo, vale. Tenemos otro cerdito. Ah, todo esto hay que ponerle nombre, ya os digo. Ya sabéis lo que hay que hacer en comentarios. Voy a agrandar por aquí un poco. Vaya que le pegue yo un guantazo a alguno. Y se vaya esto a la verga. Tenía ganas de volver con Minecraft al canal. Lo que pasa es que... Que no sabía cómo. Porque decía otra vez una serie solo, normal. Y ayer vi este mapa. Y dije... Alright. Vamos a subir esto. Esto es la hostia. Me está gustando el primer capítulo, ¿eh? Solo queda que vosotros hagáis vuestra parte, que lo apoyáis un montonazo, como estáis haciendo últimamente. Igual, como estáis haciendo últimamente, gente, me flipa, de verdad. Venga, va, más maderita blanca, pim pam, pim pam. Mira cómo mira cerdito bueno ahí a la derecha. Perfecto, perfecto. Más, venga, vamos, pim pam, tierrecita. Más madera, vale. A ver, vamos a guardar aquí madera. La tierra la vamos a usar, porque voy a seguir agrandando toda la tierra que pillamos. Voy a seguir agrandando el terreno por todos lados. Mirad ya. Esto es lo guapo de esta serie, a lo que yo me refiero, gente. Mirad cómo hemos empezado, que hemos empezado solo con este bloque. Así hemos empezado. Y mirad ya lo que hemos agrandado. Imaginaros cuando llevemos 20 capítulos. Se puede venir epicidades máximas, ¿eh? Y supongo que empezarán a salir animales, en plan enemigos, cuando el terreno sea más grande, que haya, puedan aparecer. O pillemos spawn point que haya por ahí. Plan de que a lo mejor está predefinido que allí spawnen bichos y hasta que no lleguemos terrenos hasta allí no se pueden spawnear. ¿Sabes a lo que me refiero? Puede ser. It's possible. Lo bueno es que como no estamos corriendo ni nada, entonces no nos está dando hambre. Y por lo tanto no perdemos vida. Tierra, 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 más tierra. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Hostia, otra vaca, tú. Aquí no hace falta casi ni aparearla, ¿eh? Y la manía de meterse en medio. ¡Déjame en paz, joder! Mira, uff, otra. Está viendo todo bien, ¿no, gente? Se está grabando todo bien. Bueno, yo hablo como si fuese esto un directo, ¿sabes? Espero que sí. Grabando se está grabando. Mierda, justo un bloque sin querer. Están al borde, ¿eh? Y están al borde de los animales y no veas. ¿Por qué me empuja? Tranquila. Iros todos para allá. Le voy a tener que hacer con la madera esto una granjilla, ¿eh? Cuando tenga espacio para que no estén por aquí molestando y cada vez que salga un animal meterlo en la granja. Por cierto,
como cuando hice la serie de Crazyland, como cuando hice la serie de Solo en Hardcore, todas las series de Minecraft, gente. Consejos que me queráis dar para la villa, para la futura villa, para que haga cosas, decídmelo en los comentarios, de verdad que yo los leo y me mola un montonazo implementar las cosas que vosotros queráis poner. De verdad os lo digo, Decidme todo lo que queráis, decidme. Si me queréis decir, cabrón, me cago un toco un casta, no sé qué. Ay, me debo a. No, para adentro. Libertad de expresión. Vale. Más tierra. Hace rato que no sale cofre, Hace ratito que no sale cofre. Mira. Ya mismo va a venir cofre porque esto ha iniciado otra fase, ¿no? Mucha madera estamos pillando para hacer el huertecillo de las vacas y todo eso. Más tierra, vale. Vamos a ir agrandando un pelín más. Mirad el sol, Esto es para miniatura, tío. Se hace de noche aquí en el bloque de la vida. Nueva receta. ¿Y eso? Que te van desbloqueando. Ah, vale, que manda un huevo. Me creí que te iban desbloqueando recetas por la cara, ¿sabes? Vale, a ver, vamos a agrandar un pelín más esto. Y yo diría que por aquí ya también. Qué mala pinta tiene esto, me voy a caer. Tendríamos que hacernos, si tuviésemos hierro, una tijerilla. Mira, para alquilar la oveja y hacernos ya una camita. Vale, nos hemos quedado sin tal. Seguimos explicando el bloque de la vida. Let's go. Vamos, más tierrecita. La tierra nos viene. ¡No, no, no! Vale, otro pollito. Venga, vaya. Otro pollete. Pollete de piedra, no. Pollete de pollo animado. Este pollete. Qué gilipollas soy, gente. Vale, vale, vale. What the fuck? What the fuck, gente. No, 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 esto es mío, quita, loca. Quita, quita, esto es mío, vale. Vamos a guardar aquí todo. Corazoncito de un cofre, gente. Esto es lo guapo de esta serie, que van a salir cosas aleatorias todo el rato. A ver lo que hay en 3, 2, 1. ¡Sha! Mapa en blanco, vale. Mira, manzana. Esto para los cerdos. Podemos plantarla. Brote de roble y y agua. Agua para hacer el huerto, tío. Me acaban de desbloquear un puñado de cosas. Pues sí se desbloquean. Bueno, será por lo que conseguí aquí, ¿no? A ver, el mapa no lo vamos a utilizar todavía. Todo esto lo vamos a guardar. Hay que pensar las cosas bien en esta serie, gente, ¿vale? Entonces, la zanahoria esta será para plantarla, obviamente. Para plantarla. Las manzanas estas, no sé si se puede hacer algo con ellas, pero también. El agua lo guardamos, obviamente, porque es para hacer agua infinita. Vale, benevolent gift, regalo benevolente. Vale, me parece guay, me parece guay. Todos los regalos benevolentes que vengan. Upgrading in, hostia, se va mejorando, qué guapo, tío. Esto está guapísimo, gente, yo estoy flipando, Yo estoy flipando. You wretched farcer of the underground, may a monster run the world underbelly. Vale, que van a empezar a aparecer monstruos. Pero hemos cambiado de fase, ¿veis cómo se puede? Ya podemos coger piedra. Guapísimo, gente. Pero bueno, ¿sabéis qué? Aquí con el fase, con el cambio de fase, vamos a despedir el vídeo de hoy, gente. Mira todas las vacas subidas ahí en la mesa de crafteo. Ya llevamos media horita de vídeo, ya sabéis, quiero que sean de 30 minutillos, 40 lo mucho. Espero que os haya molado un montón este primer videazo. De este, me está molando mucho el empiece de la serie, por lo menos me ha molado. Lo de que vaya upgradeando, que vaya mejorando, conseguiremos materiales nuevos. Quién sabe dentro de 10 capítulos si nos dan obsidiana, si nos dan cosas súper épicas. Que aquí sea esto gigantesco ya y hagamos aquí una base gigantesca, guapísima. Tengo ideitas como para hacer islas independientes conectadas por puentes de madera, que quede súper guapa la villa. Buah. Y todas las cosas que se ocurran, porque 105, 106 que somos ya. Mentes pensantes pueden hacer una villa mucho más guapa que una mente que es la mía sola. Así que si tenéis ideas para la villa, para todo, decidme en los comentarios. Espero que os vaya un montonazo esta serie, como he repetido ya 20.000 veces. Gracias por todo y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta luego.